Bien amigos, y comenzamos los deportes y lo hacemos con béisbol profesional venezolano porque los Navegantes del Magallanes completaron la barrida de la serie de 3 partidos ante Bravos de Margarita al vencer los 4-3 en Por la Mar. El último juego de la serie contó con el debut de Félix Hernández, quien permitió par de carreras tras 27 lanzamientos, 13 en zona de strikes. Además, se ponchó y dio boletos a 2 contrarios en un episodio de labor. Mark Serrano relevó a Hernández en 4 sólidas entradas, con una carrera permitida, 2 hits recibidos y abanicó a 3 contrarios. Ronnie Cedeño y Frank Díaz se encargaron de respaldar la labor de Serrano, impulsando una carrera cada uno en el 5º inning para darle la vuelta al marcador y llevarse la victoria. Con el resultado, Magallanes quedó empatado en la 4ª casilla. Entre tanto, los Cardenales de Lara acabaron con el buen momento de los Leones del Caracas al vencerlos 6-2. Cardenales mostró su ofensiva en el 2º episodio con un sencillo de Luis Núñez, un jonrón de 2 carreras de Gustavo Molina y un doble de Elvis Escobar, que dejó un racimo de 4 rayitas y la despedida de Wilmer Font, pitcher abridor de los Melenudos. Luis Balbuena impulsó las otras carreras de los alados en la 3ª y 5ª entrada con batazos de 2 bases. El lanzador Néstor Molina trabajó 5 entradas con una sólida carrera permitida y 4 hits recibidos para llevarse la victoria. Bien, y en otro encuentro, los Tigres de Aragua cumplieron al derrotar a los Tiburones de La Guaira con marcador de 5-4 y continuar en la lucha por clasificarse a la postemporada. Los felinos remontaron las 2 carreras con las que a La Guaira abrió el marcador en el primer tramo con 2 rayitas en el 5º capítulo y más en el 7º. Bien, y repasemos cómo marcha la clasificación, porque los Cardenales de Lara, ya clasificados, continúan afianzados en el primer lugar con 35 victorias, seguidos por Caribes de Anzoátegui y las Águilas del Zulia. En el 4º lugar, con un 3-0, están Bravos, Magallanes y Tigres. Ya en el último puesto, los Leones del Caracas, que se miden hoy, por cierto, en el único juego de la jornada, a los Tiburones de La Guaira, en el Estadio Universitario.